El libro Vicente Risco, Mestre de Mestres, está escrito por el doctor en pedagogía José Fernández y se estructura en 7 capítulos a lo largo de más de 500 páginas, en los que se hace un pormenorizado análisis de la vida y de la labor docente de Vicente Risco, explicando etapas como la escolarización, los años del instituto y la época universitaria, o cuestiones relacionadas con el Risco y la lengua, la literatura popular, Risco en el Seminario de Estudios Galegos y finalmente Vicente Risco como formador de maestros. De Risco pois se ten escrito moito, desde o aspecto etnográfico, desde o aspecto literario, desde outros aspectos, incluso desde o político. Aquí e titulouse precisamente Mestre de Mestres porque, como ben apuntaba anteriormente Xosé Manuel Cid, pois dedicou a súa profesión á docencia, a ser profesor. Ingresou na escola aquí de Magisterio de Ourense no ano 1916 e xubilouse no ano 1954 aos 70 anos de idade. Foi mestre de mestres, polo tanto, na súa profesión, pero tamén foi mestre máis alá do seu labor docente pedagógico regrado. En este mismo acto se presentó también un avance de las jornadas pedagógicas 2016, que se celebrarán el año próximo en la Diputación de Ourense.